Desde los 11 años supe que quería ser pintor. Y si hoy se tratara de comenzar, volvería a ser lo mismo. Hace 100 años, sin embargo, Manuel Arellanes y Florentina Tamayo jamás pensaron que su único hijo sería uno de los artistas más importantes que México diera al mundo. Tampoco sospecharon que el pequeño quedaría huérfano a tan temprana edad. La muerte de sus padres, pero sobre todo la de su madre, de la que tomó el apellido por sentirla más cercana, es el primer dolor que marca la vida de Rufino Tamayo. A los 11 años, Rufino Tamayo deja su ciudad natal, Oaxaca, y se va a vivir con una tía a la capital. La gran ciudad de aquel entonces me deslumbró tanto que cambió por completo mi forma de ver y pensar. Pero sin duda, la primera fuente de inspiración para la obra del artista fue La Merced, en donde su tía tenía un puesto de frutas. Él me contaba de la belleza de las frutas y de todo. No me contaba de los sabores, pero me contaba del aspecto del mercado, de todas esas cosas, pero nunca me contó ni quién era su padre, ni quién era su madre. El mundo de Tamayo se vio entonces poblado de sandías, uvas, piñas, naranjas y mangos, que más tarde se verían en sus cuadros. Curiosamente, cuando era niño, jamás apetecí aquellas frutas. Sus formas y sus colores me fascinaban, pero casi nunca sentí atracción por su sabor. Tamayo estudia pintura en contra de la voluntad de su tía. Ya desde entonces, es el hombre huraño e impenetrable que fue hasta su muerte. Sin embargo, Tamayo también tenía otras facetas que sus amigos conocieron. Que era una gente introvertida en la mayor parte del tiempo, que se expresaba con frases muy cortas y decisivas, pero desde luego ya en un plan festivo, en petit comité, como diríamos, demostraba una enorme alegría, tenía un sentido del humor cáustico, tenía una facilidad enorme de cantar, de tocar la guitarra, de descubrir inclusive, él no, pero nos hacía descubrir una serie de canciones picarescas que yo nunca había oído. Pero alguien nos presentó y Rufino fue bastante cortés conmigo porque me habló como tres palabras, siéntate y adiós para que me fuera, ¿no? Después lo encontré en Nueva York, eso ya en los años 40, y ahí fue muy generoso. La amistad siempre iba creciendo, íbamos haciéndonos más amigos, y así siguió toda la vida. Quienes tuvieron la oportunidad de tratar más de cerca al artista, también conocieron a un Tamayo entregado, a un amigo fiel. Rufino y Alga estuvieron con nosotros en las fiestas, en las celebraciones, y nos acompañaron mucho cuando la familia pasó por crisis de enfermedades, de penas. Hablaba Rufino y Olga y decía, nos vamos a cenar con ustedes. Y venían a la casa a cenar ellos dos para distraernos, para platicar con nosotros. Y yo me lucía siempre en su casa porque me daba tanta confianza que me lo creía y entonces empezaba a hacer horrores, ¿no? De tal manera que siempre me tenía que correr y decir, vete, no te vuelvo a invitar. Pero a los dos o tres días se le olvidaba y me volvió a invitar. Junto con sus primeros amigos, Agustín Lazo, Leopoldo Méndez y Francisco Díaz de León, formó un grupo de inconformes en contra de un sistema de enseñanza que sostenía que el arte debía ser copia servil de la realidad. Tamayo tenía una percepción del arte muy distinta a la que por entonces imponía la academia. Él le decía a todos, el arte debe ser universal, es decir, hay que estar consciente de lo que se está haciendo en el mundo, hay que estudiar lo que han hecho otros para no creer que está uno inventando algo que ya se inventó en otro lado. Y solamente, decía, el acento sale de lo local. Batallador por naturaleza y defensor implacable de la libertad,
tenía una gran capacidad de indignación contra aquellos que pensaban que poseían la verdad absoluta. Por defender la libertad de un arte que no estuviera al servicio de ninguna ideología, algunos lo llamaron traidor a las causas sociales. Por haber emprendido el vuelo fuera de su patria para descubrir nuevas formas en la pintura, otros lo llamaron desarraigado. Pero pocos comprendieron la nobleza del espíritu de Tamayo y la importancia de su obra. Combatió a los localismos en una forma violenta, ¿no? Los jóvenes le debemos eso a Tamayo, el haber combatido los localismos y los nacionalismos chauvinistas, ¿no? Y paradójicamente, creo que es el pintor tal vez más mexicano que hay, ¿no? Porque es, Octavio lo decía, es el que retrata el subsuelo de México. Para muchos, Tamayo es el más grande pintor que ha dado México. En su obra, logró reflejar al hombre y al mundo que lo rodea a través de la forma y el color, con una sensibilidad y una elegancia y simpleza a la vez, como nadie lo ha logrado. Toda la pintura de los 30 y los 40 es de un misterio, de un colorido, de una profundidad que todavía no lo han abordado los críticos. Hay humor en su pintura. Tampoco se ha explorado bien esa faceta de humor, de ironía en su pintura. Tamayo tuvo su primer contacto con el arte prehispánico cuando José Vasconcelos lo invitó a trabajar en el Museo Nacional de Arqueología. El joven pintor queda fascinado por las formas precolombinas que influenciaron en adelante su gran producción plástica. Y realmente lo que sale en la pintura de Tamayo es ese misterio, pero que es de aquí, ¿no? Pero está hecho con formas totalmente contemporáneas, sin ninguna pastiche, de ninguna recurriendo a ninguna otra forma, ¿no? Está el arte prehispánico atrás, ¿no? Pero no es ninguna forma del arte prehispánico. Es irreconocible el arte prehispánico, pero sin embargo ahí está, ¿no? Es decir, como que absorbió la esencia, ¿no? De este gran... Bueno. Tamayo tiene algunas exposiciones menores, pero su espíritu, siempre inconforme e inquieto, lo incitan a buscar otros cielos. Junto con su amigo, el músico Carlos Chávez, parte a Nueva York. A pesar de que Rufino no logra vender sus cuadros y que a veces solo cuenta con 7 manzanas para los 7 días de la semana, por primera vez tiene un contacto cercano con las tendencias artísticas de la época, el impresionismo, fauvismo y cubismo, entre otras. Aunque la crítica a la obra de Tamayo en Nueva York es positiva, ninguna puerta realmente se le abre. Cuando llevó su carpeta de trabajo al galerista Pierre Matisse, este ni siquiera la quiso hojear. Años más tarde, Matisse diría arrepentido: ¿quién habría de decirme que sería yo el que iría un día en busca de Tamayo para rogarle que me firmara un contrato? Carlos y Rufino regresan a su país. Tamayo entra como profesor de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero en la búsqueda de su propio camino, regresa a Nueva York en plena recesión económica. Esta vez los infortunios fueron peores que la primera vez, y después de una exposición en la galería Julien Levy, vuelve a México. Al poco tiempo de su llegada, Tamayo conoce a la que sería su compañera hasta el día de su muerte, Olga Flores Rivas, estudiante de piano del conservatorio cuando Tamayo pintaba un mural en esa escuela. Ella lo conoció ahí pintando la música, esa figura. Y Olga pasaba a reírse de él. Pero como es la vida, ella pasaba porque le gustaba. Ella iba ahí a aprender piano y era pianista. Y pasaba y siempre le decía cosas, ¿no? Que qué monos tan feos y que qué horror y quién sabe qué. Y después ya le estaba posando y luego se casó.
Olga nunca imaginó que con el tiempo dejaría la música para dedicarse por completo a promover y administrar la obra de su esposo. Cuando a mediados de los años 30, Rufino es invitado como profesor de pintura a la Dalton School de Nueva York, ella es la que consigue el dinero para el viaje. Entonces, lo primero que hace Olga para partir a Estados Unidos es agarrar un grupo de estas acuarelas que yo había visto y va con amigos y les dice, mira, esta acuarela de Rufino, tú pagas 100 pesos por ella, ¿no? Pero como nos vamos a Nueva York, vale 1,000. Y así es que me vas a dar los 1,000 pesos. Y así es que inmediatamente comprendió que había que pedir mucho para que estimaran la obra de Rufino. Y todos los amigos le compraron las acuarelas. En este viaje a Nueva York, la suerte del artista cambia por completo. En las mañanas yo daba clases, pero en las tardes me dedicaba a pintar. Un día, sin que yo me lo esperara, Valentín Dudenstein, agente de una de las galerías más importantes de Nueva York, llegó a nuestra casa a proponerme ser mi representante. Así fue como el éxito empezó a afirmarse. Pero la vida en Nueva York, de todas maneras, fue muy hermosa para ellos, porque conocieron a gentes maravillosas que fueron amigos de ellos toda la vida, ¿no? Grandes artistas, grandes escritores y personas que sí estimaban el arte de Rufino. De ahí en adelante, Tamayo expondrá no solo en América, sino también en Europa. En París vive por algún tiempo, pero la nostalgia lo hace regresar a México, en donde radicará definitivamente a partir de 1962. Tamayo era un apasionado de su oficio. Trabajaba todos los días, muchas horas, sin interrupción. Tenía un amor profundo al oficio. Hace un momento comentaba con Juan Soriano. Profundo a los materiales, a la forma de utilizarlos, a los instrumentos de trabajo. Y Rufino, yo lo veía que el oficio se lo había tragado. Y él me decía a mí, ojalá y te trague a ti. Porque si no te traga el oficio, nunca vas a ser pintor. Y creo que tenía razón. No estoy seguro de ser pintor, pero el oficio ya me tragó. Los últimos años del artista se van como agua. Él y su esposa crean la Fundación Olga y Rufino Tamayo para promover el arte contemporáneo internacional. Entre el proyecto del museo y su realización, tardaron más de 10 años. Maquetas que se hacían, maquetas que se perdían, discusiones que si por qué se hacía el museo en Chapultepec, ataques al maestro Tamayo de cómo se permitía hacer un museo y ponerle su nombre, puesto que otros no lo podían hacer y él, por ser un pintor rico y exitoso, sí lo podía hacer. En fin, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la situación del México en ese momento, hizo se llegó a ciertas condicionantes en esa época que hicieron muy difícil la realización. Él no necesitaba exponer su obra. Su obra está expuesta en todos los museos del mundo. Su objetivo era ceder esa colección a la enseñanza, a la educación, a la promoción de las artes plásticas de México. La obra de Tamayo continúa dando la vuelta al mundo, mientras la salud del artista empeora. Sus manos ya no lo obedecen como en su juventud. Pues también lo compartía con nosotros sus angustias, en el sentido de su enfermedad, pero tenía una gran capacidad de recuperarse. Siento una gran tristeza porque sé que me falta muy poco tiempo para irme y me gustaría vivir lo más posible, pero la vida es un ciclo que tiene un fin y el mío ya está cercano. Tenía una gran voluntad de vivir, pero una gran voluntad de vivir creando siempre.
Cuando él ya no pudo pintar, cuando se inutilizó en la silla, esa era su angustia, tal vez, ¿no? Pero creo que, a pesar de que su enfermedad fue larga, no se veía angustiado, no se veía que tenía miedo a la muerte, ¿no? Rufino Tamayo muere de neumonía en 1991. Era una mañana gris. La vida es corta, desgraciadamente. Yo le pediría a la vida que fuera un poco más larga que lo que es. Thank you.